El siguiente es un programa especial de Palinfer, presentado a ustedes por Tele12, algo más que televisión en casa. Iniciamos. Saluda Shersley Jacobo. Palín, entre vientos y montañas, les saluda Alejandra Cifuentes. Buenas noches, Palín, tierra de costumbres y tradiciones, les saluda Argelia Girón. Palín, rico en cultura, les saluda Vanessa López. Buenas noches, San Cristóbal Palín, les saluda Jocelyn Revolorio. Y Juan Carlos Sagbin. Tenía muchos años de no visitar Palín y ahora que por fin estoy acá entre ustedes, por cierto, gracias por invitarme a la municipalidad, por invitarnos a ambos. Sí, gracias. Nos damos cuenta cómo Palín ha crecido increíblemente, cómo su gente es cada vez más maravillosa y por supuesto eso se debe también a las autoridades municipales. Así que queremos dar la bienvenida al señor alcalde, el ingeniero Vitelio Iantucci, y queremos pedirle que sea tan amable de dirigirse a este estrado para dar las palabras de inauguración de esta noche. Al jurado calificador agradecerle muchísimo, pedirle mucho a Dios la sabiduría para que a través de él ustedes puedan elegir sabiamente a las que nos representen al año 2016-2017. Pero a ustedes, sobre todo pueblo de Palín, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor cariño para que este evento y toda la programación de Palinfer 2016 sea de su total agrado. Yo quisiera saber quién va a ganar esta noche el título, señorita Palín.
Thank you.
¡Bravísimo! Thank you.
hermosas, dignas representantes de la etnia Pocomán, Palín, Palacá, Agua Parada, orgullosamente guatemaltecos, orgullosamente chapines, orgullosamente con sangre indígena que representa la fuerza, el origen y el poder de nuestra nación. ¡Fuerte aplauso, por favor! Ahora las vamos a escuchar a una por una. Ella es Keila Tamara Morales Ronquillo. Vamos a pedirle al DJ que nos vaya bajando la pista para que podamos escucharlas, por favor. Buenas noches. Señor alcalde municipal, honor. Señor alcalde municipal, familia y miembros de la corporación municipal, honorable jurado calificador y público que nos honra con su presencia, tengan cada uno de ustedes una buena noche. Mi nombre es Keila Tamara Morales Ronquillo. A mis 17 años, es para mí un gran honor estar ante ustedes como candidata a señorita Palín, el mejor municipio de mi querida ciudad de Escuintleca. Como mujer, es muy fácil que les hable del papel de la mujer en la sociedad actual, y más aún, preparándome para que en el futuro sea una maestra encargada de encauzar a los niños a una sociedad tan cambiante y tan llena de retos. En la sociedad actual, las mujeres debemos poseer una gama de talento, como lo es una formación académica, que nos ayude económicamente a sustentar todo lo material que es necesario en un hogar. Así también en lo cultural, debemos destacar, ya que somos independientes y esto nos hace que como parte de un Estado libre, nosotros contribuyamos a que nuestras costumbres y tradiciones se mantengan y se reconozcan a nivel nacional e internacional. En lo social, debemos conocer los medios de comunicación y hacer de ellos una herramienta para nuestro propio beneficio. Pero el más importante de todos es el ámbito espiritual. Seremos madres y Dios nos ha facultado con capacidad de abrigar a un ser humano, por lo que debemos cultivar el amor a nosotras mismas para que esto nos haga una persona de bien, tolerantes, amorosas y pacíficas. Si logramos trabajar todas estas áreas en nosotras mismas, el papel de la mujer en la sociedad actual asegurará un mejor futuro. Mujer, ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero tu fuerza de convicción no tiene edad. Tu espíritu es la fuerza que alimenta a la sociedad. Detrás de cada línea de llegada hay una partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero por favor, nunca te detengas. La sociedad palineca te necesita. Queridas compañeras, las recordaré con cariño y espero que al igual que a mí, este evento municipal nos ayude a lograr nuestras metas personales. Y a todos en general, muchas gracias por su presencia y que esta velada sea un recuerdo muy especial. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestra participante número uno, Keila Tamara Morales Ronquillo. Participante número dos, Miriam Irene Padilla Cano. Buenas noches. Kawakanta Jata Ontera, Haniwe Miriam Irene Padilla Cano. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Les saluda Miriam Irene Padilla Cano. Tengo 16 años y soy de Colonia Palinché de este lindo municipio. Es realmente un privilegio ser mujer palineca. Quiero hablarles sobre el rol de la mujer en la actualidad. Es importante saber que más del 51% de la población guatemalteca está conformada por mujeres. Es triste y lamentable que una gran parte de mujeres indígenas y ladinas del área rural continúan siendo ignoradas y excluidas de los beneficios del desarrollo y respeto a sus derechos. Pero los tiempos están cambiando. El rumbo de la mujer moderna
el desarrollo profesional, los avances en la tecnología y las exigencias en el hogar han sido los factores determinantes para que la mujer se incorpore al mercado laboral, productivo y profesional, y contribuya al sostenimiento de la familia, desempeñándose entonces como madre, esposa y profesional. Definitivamente la mujer actualmente juega un papel muy importante en la sociedad guatemalteca. Con satisfacción vemos que cada día se incrementa la participación de las mujeres en los diversos sectores, impulsando el desarrollo integral de nuestra Guatemala. Muchas mujeres destacan en los diferentes ámbitos. Las mujeres palinecas no somos la excepción. Felicito a la mujer maya y ladina, porque estamos demostrando que con esfuerzo y dedicación somos mujeres exitosas. Insto a las mujeres que aún están estancadas a superarse sin perder la dignidad. Pongámosle fin a todo tipo de violencia. No nos desvaloricemos. Dios tita, muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a nuestra participante número 2. Participante número 3. Shresley Andrea Michelle Jacobo Pérez. Buenas noches, Shresley. Muy buenas noches, mi querido pueblo de la cultura Pocomán. Estoy muy orgullosa de estar representando la belleza palineca. Primero que nada, estoy convencida que la mujer ahora en día es tan actualizada y derecha como siempre lo ha sido, solo que ahora es más inteligente y siempre ha destacado ahora en varios lugares, en el rol social, laboral y en el profesionalmente. Así que si Dios... Gracias. Gracias, Cheryl Clee. Recibimos ahora con un fuerte aplauso a nuestra participante número 4, Laura Alejandra Cifuentes Valdés. Buenas noches, Laura. Todos debemos creer que estamos dotados para algo y esto hay que superarlo. Buenas noches tenga cada uno de ustedes, autoridades correspondientes, miembros del jurado calificador y público que nos honra con su presencia. El papel de la mujer en hoy en día ha sido un poco discriminado. En la realidad dicen de que las mujeres no somos capaces de concretar un trabajo que hace el hombre. Y déjenme decirles de que eso no es cierto. La mujer es capaz de hacer todo lo que se propone. La mujer es madre, es hija y es amiga. Yo lo puedo decir porque estoy orgullosa de la mujer que me ha engendrado y es mi madre. Quiero darle las gracias a todos por prestarme atención. Pasen bonita noche. Gracias, Laura. Buenas noches para ti también. Participante número 5, Argelia Isabel Girón Charres. Argelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Argelia Isabel Girón, tengo 16 años de edad. Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes, público presente y jurado que nos honra. Aprovecho este espacio para agradecer en nombre de mis compañeras y yo a la municipalidad, Vitelio Yanducha, al comité de Señorita Palín por hacer todo lo posible por este certamen. En la actualidad, la mujer ha sido muy importante. En los años 70, las mujeres llegaban en procesión ante el Arco del Triunfo, ofrenda floral. Las mujeres han sido escuchadas desde 1975, es el Año Internacional de la Mujer. También podemos sumarnos en carreras universitarias, ser competidoras, agresivas, competidoras y aguerridas, siendo madre, esposa y ama de casa.
No se puede negar, la mujer es el ser más hermoso que existe en esta tierra. Es lo más valioso, sobre todo cuando se convierte en padre y madre para ti. Muchas gracias, Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Recibimos a nuestra participante número 6, Vanessa del Rocío López López. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Gratitud es la palabra con la que quisiera comenzar. Gratitud a todas las personas que han hecho realidad que el día de hoy estemos acá. Principalmente a Dios, a mi señora madre, a mi familia y a todos mis amigos. Distinguido jurado calificador que nos engalana con su presencia, señor alcalde Mario Vitelio Iantucci y su familia, comité organizador y corporación municipal, público que nos honra con su presencia, tenga cada uno de ustedes la mejor de la noche. Esencia y mujer es sinónimo de madurez y sensatez. La inclusión de la mujer en la sociedad, la inclusión de la mujer en la sociedad actual es gracias al nivel académico que ella ha tenido. La mujer se ha destacado, ha incursionado y se ha posicionado dentro del campo político, social, cultural y económico. Todas las mujeres somos hermosas, inteligentes, pero sobre todo únicas. Cumplimos el rol de madres, hijas, esposas, criando y educando a nuestros hijos. Debemos tomar en cuenta que la mujer se ha esforzado para seguir adelante, para inculcarle la buena educación para que Guatemala sea un país próspero y lleno de oportunidades para todos. Y por supuesto, para que mi querido Palín sea un municipio que esté en lo más alto. Gracias, que el Señor les bendiga. Gracias a ti, Vanessa. Y es un honor presentar a nuestra participante número 7, Jocelyn del Rocío Revolorio Morales. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas noches. En esta noche esplendorosa, donde la belleza se entrelaza con la naturaleza, es oportunidad para darle gracias al Supremo Creador por permitirnos disfrutar de sus grandezas. Autoridades municipales, distinguido jurado calificador, comité organizador, invitados especiales, medios de comunicación, culto y selecto público. Hablar del papel que la mujer desempeña en la actualidad, creo que no me alcanzaría el tiempo, pero es necesario hacer una remembranza de los hechos históricos que han determinado la función y desempeño de tan maravilloso ser humano, como lo somos nosotras, la creación perfecta de Dios. La vida de las mujeres es cada día más interesante y retadora, está cambiando. Algunas parecen llevar mejor los retos y el estrés que esto conlleva, pero sin embargo, la ingresión masiva de las femeninas en la sociedad actual ha sido una enorme bendición, mostrando un buen equilibrio en el mundo laboral. Por ejemplo, ahora es más común que mujeres seamos mayoría en algunas carreras y trabajos considerados únicamente para hombres. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Las mujeres estamos listas. La fuerza de la historia, el peso de la tradición que vamos heredando y transmitiendo de una a otra, no ha podido remover por completo la expectativa principal de ser mujer, casarse, tener hijos y atender un hogar. A ello debemos sumarle mujeres profesionales, comprometidas, competitivas y aguerridas, cumpliendo con la oferta laboral y productiva de nuestro país. Adelante, mis supermujeres, atrévanse a gozar de la nueva era que depende de cómo nosotras queramos diseñarla. Por su atención hacia mi persona, gracias. Gracias, Jocelyn. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestras 7 participantes: Keila, Miriam, Shers Glee, Laura, Angelia, Vanessa y Jocelyn. Ellas Bárbaras. Son nuestras candidatas a Señorita Palín 2016. Una de ellas será la soberana de Palín durante este año. Y bueno, vamos a empezar la serie de premiaciones
Y bueno, la belleza realmente es un concepto totalmente abstracto, diferente para cada uno de nosotros, pero es un concepto que empieza en la mente de quien la posee. Nadie que no se vea a sí mismo bello o bella podrá proyectar belleza. Y estas siete mujeres nos han proyectado una belleza maravillosa y han comenzado esta noche a mostrarnos lo mejor que tienen. Así que vamos a empezar con la premiación y el primer premio lo daremos a quien se desempeñó mejor en la coreografía, en esta primera coreografía en danza típica. Démosle un fuerte aplauso a Laura Alejandra Cifuentes Valdés. Fuerte el aplauso para Laura, por favor. Y a continuación tendremos otro gran premio de la noche, ¿no es así, Juan Carlos? Así es, por favor, vamos a premiar a la mejor portadora del traje típico. Y ahora pedimos favor que la señora Norma Saktik pueda estar con nosotros para decirnos quién portó con más gallardía, con más orgullo, con más estilo este traje típico guatemalteco, traje que nos identifica a los chapines. Por favor, bienvenida, doña Norma. Buenas noches. Y caricor, catigen, caanimsam, más un terro que jorre como caunaquel. Muy buenas noches a todos y todas, señor alcalde municipal, señor vicealcalde, bienvenidos a todo el público en general, a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan por los medios de comunicación, señores del jurado calificador, señoritas participantes, creo que cada una de ustedes se merece un aplauso, se merece. Se merece también un reconocimiento porque es una participación que están haciendo desde lo individual pero aporta a procesos colectivos. Creemos importante compartir que el tema de identidad y derecho de los pueblos indígenas, específicamente el de las mujeres, va en función de cómo promovemos esa identidad con una gran responsabilidad. Creo que el comité organizador cada año ha ido mejorando en el abordaje del tema de la identidad y de la participación de las mujeres en este municipio y eso es de valorarlo y reconocerlo. Creo que cada una hizo su mejor esfuerzo, sin embargo es necesario tomar algunos elementos importantes como el cómo se coloca el corte, de qué lado van los plegados, el tamaño de la faja, también de la blusa y algunos distintivos que definitivamente deben de ser coherentes como era anteriormente utilizado por nuestras abuelas acá en la cultura maya pocomán. Entonces, voy a recordar aquí el nombre. Para mí es un gusto entregar ese reconocimiento para Miriam Irene Padilla Cano. Le recordamos que usted puede participar en las redes sociales, participe ahí desde su lugar y si usted nos ve por televisión, también cuéntenos en qué barrio nos está viendo esta noche, en qué aldea, en qué municipio y nosotros con mucho gusto vamos a estar compartiendo y saludándolo desde este foro. Utilice el hashtag Belleza Palín, ponga numeral Belleza Palín y cuéntenos, ya empiécenos a dar quién es su vaticinio, quién creen que ganará. ¿Le damos las gracias a las participantes? Por supuesto, vamos a invitarlas a que pasen por favor nuevamente a Camerino para que se preparen porque tienen luego una presentación muy especial. Fuerte el aplauso para ellas, por favor. Público palineco y hermanos que nos visitan, tengan la mejor de las noches. Es para nosotras, como miembros del Comité de Elección Señorita Palín 2016-2017,
motivo de mucha satisfacción y además mucha alegría, dar por iniciadas nuestras ferias, nuestras fiestas en honor a nuestro patrón San Cristóbal. Con esta espectacular velada, preparada y organizada con todo nuestro amor, alegría y buenos deseos por ver hermanados a todos los palinecos en un mismo sentir, ver a nuestro terruño convertido en lo que ahora es, un ejemplo a nivel nacional de superación. Queremos agradecer primeramente a Dios, ya que Él nos permitió a todos iniciar con bien esta actividad. Al señor alcalde municipal, Mario Vitelio Iantucci, y a su distinguida familia, ya que con su apoyo y esfuerzo por ver realizadas todas las actividades con excelencia, no ayudó en apoyarnos para presentar a todos los palinecos un evento a la altura de los mejores a nivel nacional. Gracias a todos ustedes por su presencia esta noche. Disfrútenla, ya que está preparada con amor para todos y para el pueblo palineco que nos ve por los canales de televisión. Que el señor San Cristóbal nos bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, Palín. Mi nombre es Carlos Catania. Para mí es un placer venir aquí. Vamos a dar un fuerte grito a las mujeres solteras. Uno va ahí, se va, qué sé yo, a otros departamentos y las mujeres no son así tan cálidas como ustedes. Entonces yo hoy les quiero dedicar una canción. Soy una persona muy enamorada. Muy enamorada. Entonces yo hice esta canción para celebrar el amor. Aunque muchas veces esas mujeres de las que nosotros nos enamoramos son unas traicioneras, ¿sí o no? Hombres, que le regala la moto, que le regala la casa, que la lleva al restaurante y después nos traicionan por ahí. Pero nosotros las queremos igual. Por eso escribí esta canción que se llama Amor de Verdad. Y esto dice así, vámonos. No me digas nada, que yo estoy sufriendo, que tus palabras me hieren a mí, tus pensamientos. No me digas nada, que yo estoy muriendo, es imposible para mí olvidar tu cuerpo. No me digas nada, que yo estoy sufriendo, que tus palabras me hacen a mí recordar momentos, momentos que me hacen llorar, momentos que me hacen llorar, momentos que no tienen final, historia que no puede acabar. Puedo yo dejarte de amar, porque eres para mí la única. Contigo miro en la oscuridad, porque este es amor, amor de verdad. Amor de verdad, amor de verdad. No me digas nada, que yo estoy sufriendo, es imposible para mí olvidar tu cuerpo. Y no me digas nada, que yo estoy sufriendo, que tus palabras me hacen a mí recordar momentos. Momentos que me hacen llorar, momentos que me hacen llorar, momentos que no tienen final, historia que no puede acabar. No puedo yo dejarte de amar, porque eres para mí la única. Contigo mi
beso en la oscuridad. Porque esto es amor, amor de verdad. Yeah, mucho gusto, ¿eh? Un besito. Wow, ya me enamoré, ya me enamoré. Vámonos. Momentos que me hacen llorar, momentos que me hacen llorar, momentos que no tienen final, historia que no puede acabar, no puedo yo dejarte de amar. Muchas gracias, Palí. Fuerte el aplauso para el guapísimo Carlos Catania. Tan guapo. Muy bien. Vamos. ¿Qué diera yo porque una mujer así me dijera guapo? Guapo. Ya puedo dormir tranquilo. ¿Y cómo se la está pasando entonces? ¿Ya listos para saber quién va a ser la ganadora? ¡Ay, Palín! Yo siempre me he llevado de ustedes una imagen de personas con mucho ánimo y con mucha energía. Y esta vez no va a ser la diferencia. Y como sé que a muchos ya se le bajaron esas energías, la siguiente presentación va dirigida para las mujeres que vienen acompañadas de sus novios. Ellas vienen en traje de baño. ¡Uy! Tengan lista la manita y el pellizcón, ¿verdad? Estamos listas, mujeres. Y los caballeros, a disimular, se ha dicho. Vamos con nuestra presentación en traje de baño. Así es que, por favor, un fuerte aplauso para nuestras 7 participantes a Señorita Palín 2016. ¡Bienvenidas! So come on, give me a taste. Las bellas reinas aún mostrándonos la belleza que lucieron durante todo un año.
with and who I came was not you. I'm going home with who I came with and who I came was not you. I'm going home with who I came with and who I came was not you. I'm going home with who I came with and who I came with. Me and my girl.
with, and who I came was not you. I'm going home with who I came with, and who I came was not you. I'm going home with who I came with, and who I came was not you. I'm going home with who I came with, and who I came with. Me and my cat. Oh, oh, oh. You can't look but don't touch. I'm not here to hook up. I'm just here to turn up. Fuerte el aplauso para las 7 candidatas a señorita Palín. 2016. Increíble. Me quedé sin palabras. Muy bien. Vamos ahora a tener la premiación a la señorita mejor figura y también a la señorita mejores piernas. Esto a cargo del señor Julio Hernández del gimnasio House of Pain. Por favor, lo recibimos acá con un fuerte aplauso. Me ha encantado de verdad la pasarela. Muy increíble, dinámica. Qué talento, qué gracia, qué belleza, de verdad. Démosles otro aplauso, qué impresionantes son. Bellas mujeres, las mujeres de Palín. Vamos ahora a decir el nombre de las ganadoras. Acá tenemos a un representante del gimnasio. Por favor, fuerte el aplauso para él. Gracias por estar esta noche con nosotras. Y la señorita figura es... ¡Laura Cifuentes! Gracias al gimnasio House of Pain por el premio. Y falta un premio todavía. ¿Quién será la señorita mejores piernas? ¿Quién dicen ustedes que es la señorita mejores piernas? Si de mí se tratara, le pongo la banda a todas. Lastimosamente solo puede haber una ganadora. Señorita mejores piernas, eres tú. Tin, 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 tin. Vanessa López. Bravo, un aplauso para Vanessa. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias al gimnasio House of Pain por los premios. Y ahora invitamos a las señoritas participantes a que por favor regresen al camerino porque deben seguir preparándose para la siguiente presentación. Con el aplauso de ustedes las despedimos. Gracias, candidatas. Se van a preparar para la siguiente presentación. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros a través de Tele 12, enlazando San Cristóbal TV, a través de la transportadora de señal satelital Galaxivisión. Queremos pues hacer algunos comentarios. Yuli, ¿cómo te ha parecido esta forma de cómo se están entregando los reconocimientos? En este caso, pues, señorita mejores piernas y señorita figura. Tuvimos los resultados que fueron de la señorita Alejandra Cifuentes, tuvimos la señorita Cifuentes, de la señorita Vanessa del Rocío, tuvimos la señorita Mejores Piernas. Bueno, la verdad que es sumamente importante también resaltar que en esta oportunidad el escenario, ¿cómo te parece?
puedes apreciar esa belleza de, del talento artístico del guatemalteco, ¿va? Porque ahora no fue un palinaco, no fue un palineco el que trabajó eso, sino otra persona fuera de acá de Palín. Independientemente de quién haya sido, pues yo creo que es un buen trabajo. Es una muy bonita escenografía, tenemos un escenario espectacular. Para las expectativas año con año, vemos que tuvimos a un artista palineco anteriormente y que nos regaló bonitas pinturas. Pero muy bonita la escenografía. Bueno, vamos a irnos directamente hasta el escenario principal, acá en el Centro Cultural Esperanza Cheyes, y lo dejamos a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Tele 12, así como también San Cristóbal TV. Thank you.
Manuel García, fuerte el aplauso. Talento Palineco. ¿Cómo está la noche? Pues la verdad que es una noche sumamente especial, agradeciéndole también a Chivas Steakhouse con los mejores asados al carbón y mariscos frescos, pizzería Napoli, el sabor de Italia en Palín, así como Colegio Río del Mundo. Gracias a ellos, pues el colegio ya tiene abiertas las inscripciones para el año 2017, si usted quiere pues hacer ya su reservación. Gracias Colegio Little Rainbows, gracias a Pizza Napoli y a Chivas Steakhouse, porque pues por ahí nos mandaron ya unos deliciosos platillos para poder pues degustarlos hoy por la noche en este evento de elección de señorita Palín. De la misma manera al Liceo Mixto Panamericano, Anaí Regalos y Más, Pulso PC, reparaciones de computadoras, Pulso Producciones, mantas vinílicas, sesiones fotográficas, filmaciones y mucho más. Gracias. Pues hasta este momento queremos comentarles a ustedes que Miriam Irene Padilla Cano ha sido la ganadora al traje típico, así como también a Laura Alejandra Cifuentes Valdés como señorita figura y Vanessa del Rocío López López como señorita mejores piernas. Posteriormente pues vamos a tener una presentación en una coreografía en donde vamos a conocer pues otros reconocimientos, otros premios más. Nos vamos directamente hasta el escenario principal, les estamos llevando esta elección desde el Salón Municipal. Gracias, gracias a usted. DJ, no sé qué viene ahí, pero tíralo. Si se la saben, quiero que la canten conmigo, ¿de acuerdo? ¡Palín, una bulla! A lo mejor a lo mejor te pienso un poco más que más. A lo mejor tú puedes mi llamada, te juro que no estoy exagerando cuando te digo que sin ti soy nada. A lo mejor tú tienes más. Conmigo no valía la pena, pero bien olvida el amor de su vida. En un par de días, en un par de noches, oh, 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 tal vez solo tú. ¿Dónde están los enamorados? Si se la saben, yo quiero que la canten conmigo a todo pulmón, ¿de acuerdo? Otra discusión y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, no me dejaste defender. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor,
es lo que da. Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Palín, ¿cómo se la está pasando esta noche? Ahora es el turno de ustedes. Que retumbe este lugar con sus voces, mi gente. ¿Están preparados? DJ, bajémosle un poco la pista, por favor. Pero un día me iré atravesaré. Qué bonito cantan. Mi espada al vivo. Te hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños mi olvido será. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Fuerte el aplauso para Zahid Palacios. Bien, amigos televidentes, queremos pues agradecerles a ustedes por la sintonía a Tele 12 y San Cristóbal TV. Gracias a la transportadora de señal satelital Galaxy, una empresa 100% palinieca. Es el agradecimiento también a Chivas Steakhouse, a Pizza Napoli, así como también al Colegio Little Rainbow. Así que muchísimas gracias a ellos, así como también a nuestros demás patrocinadores. Gracias también a Yulisa Díaz Cardona, pues que nos está acompañando por acá, señorita Deportes 2012-2013. Así como también a usted, amigo televidente, donde quiera que nos esté viendo, les saludamos fraternalmente porque es una noche muy, pero muy especial, en donde pues vamos a conocer ya, pues me imagino que a eso de despuesito, las primeras horas de este domingo, pues vamos a conocer quién es la nueva señorita Palín, quién es señorita Simpatía, quién es señorita Deportes. Pero para ello, pues ahí todavía faltan algunas presentaciones que las señoritas han preparado. Y nos vamos a ir directamente para poder presenciar otra de las presentaciones que tienen preparadas las chicas, las siete bonitas pues candidatas, Keila, Miriam, Sherkley, Laura, Angélica, Vanessa y Jocelyn Revolorio. ¡Vamos! ¡Vamos pues! Yeah.
belleza. Acércate, el bailongo es hasta que amanezca. Un ritmo caliente, la disco se enciende. Manos arriba, que esto hay que celebrarlo. Semana se deja ver, la, 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Uy, ¡que se escuche Palín! La noche apenas comienza. Fuerte el aplauso para las 7 participantes y también para las reinas salientes. Vamos a premiar, sí, señor, a la señorita talento coreográfico y también a la señorita talento artístico. Así es, y bueno, quiero invitar al señor Gerson Malín para que él mismo sea quien le entregue el premio. Él es el hombre responsable de esa coreografía. Él entrega el premio. Un fuerte aplauso para Gerson Malín, por favor. La señorita talento coreográfico es Keila Morales. Señorita talento artístico, eres tú, Argel.
Celia Quirón. ¡Felicitaciones! Y sabes una cosa, Brenda, y a todo el dignísimo pueblo de Palín, al comité organizador, a las candidatas, yo quiero realmente felicitarlos. He estado en muchos certámenes de estos, le he dado la vuelta al país y de verdad esta es una de las mejores presentaciones coreográficas que yo he visto. Denle un fuerte aplauso. Se nota el talento, pero la práctica, la entrega, el esfuerzo, la dedicación. Muchas horas, sin duda, de práctica. De verdad, muchísimas felicitaciones. Y antes de continuar, me gustaría que incluso las señoritas candidatas también le brinden un aplauso a personas que las han apoyado, a sus padres, a sus tíos, a esas personas que aunque no estén acá, han sido parte de todo sí, este señor. Proceso. Por favor, brindémosles a ellos un fuerte aplauso. Gracias por su apoyo. Y bueno, vamos a pedir ahora a las señoritas participantes a que por favor regresen a Camerino, porque ahora se deben preparar para una de las presentaciones más esperadas de la noche. Así es, y antes queremos darles importante información de parte de la Alcaldía Municipal y el ingeniero Vitelio Iantucci. Gracias por la organización de este evento. ¡Conmigo! ¡Dice! Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. ¿Y ustedes? ¿Será que? Y yo no supe que soy alguien duro. Te estaba. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Llegué yo sin. Yo sin ti no aguanto más. Por eso hoy vengo a decirles lo que siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa, que se escuche todo por ahí de ese coro. Te estaba. Esto me está matando. Oh no, desde aquí adentro bien duro. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Llegué yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. ¿Esto qué? Llegué yo sin ti y tú sin mí. Regresamos.